Para la Unión General de Trabajadores, UGT, la ley de extranjería debería ser un instrumento en la lucha contra la explotación laboral, una ley orgánica que el pasado 12 de diciembre sufría una serie de reformas que para el sindicato avanzaban derechos fundamentales, pero retrocedía y limita los vinculados a la participación en el estado de bienestar, poniendo en cuestión el principio de igualdad de trato y de oportunidades. Así, la pasada tarde celebraron una charla informativa en la capital ribereña. El responsable de los servicios de inmigración de UGT Burgos y también abogado, Gustavo Prieto Paolo, lo corrobora. Es una ley de luces y sombras, o vamos a decirlo de otra manera, el legislador lo que ha pretendido dar es una de cal y otra de arena. Con esto que os quiero decir, que si bien hay una serie de derechos reconocidos expresamente, existe en contrapartida otros derechos que son limitados de forma taxativa. Comentaros, por poneros un ejemplo, que si bien se reconoce el derecho a la reunión, asociación y también el de la sindicación y huelga, estos derechos ya habían sido reconocidos por el Tribunal Constitucional en sentencias y había una jurisprudencia consolidada de reconocimiento. Por tanto, el legislador, cuando reconoce estos derechos, no está haciendo nada nuevo que ya no hubieran hecho antes los tribunales. De esta manera, además de editar una guía con las principales diferencias de la nueva ley de extranjería, UGT, junto a la Junta de Castilla y León y el ECIL, han editado el folleto La realidad es otra, 12 mitos sobre la inmigración, que aborda una campaña de normalización del fenómeno inmigrante. Lo que se persigue, indica la secretaria de Política Social de UGT Burgos, Montse Martín, es la atención a la diversidad en la sociedad, abordándola desde la educación a través de esta campaña regional de carácter divulgativo. Sobre todo es desmitificar esos mitos, que se tienen sobre la inmigración, sobre todo porque la idea desde UGT es la de acercar, es decir, entender la diversidad como algo cercano, es decir, no todos tenemos que ser iguales, sino que en la diversidad está la riqueza y empieza fundamentalmente por la educación y por acercar, sobre todo porque hay un hecho que es que se ve, es que si vamos ahora a los centros educativos, vemos que nuestras clases, nuestras aulas, están compartidas por niños de una diversidad étnica grande. UGT cuenta con un centro de asesoramiento sociolaboral al inmigrante en Burgos, al que acuden numerosos inmigrantes de Aranda y comarca, que durante 8 meses cuentan con programas temporales en la capital ribereña. Modesto Riosera, secretario general de la Unión Comarcal de UGT, revela que entre 250 y 300 inmigrantes hacen uso de este servicio, que les ofrece asesoramiento y acompañamiento, así como resoluciones en materia de trabajo, por lo que necesitaría una ampliación. Por otro lado, destaca Rioseras que la población inmigrante, junto a los trabajadores eventuales, son quienes más están sufriendo la crisis actual. Que hay un número determinado de gente, sobre todo de hispanoamericanos, de gente que viene de América, que han ejercido su derecho a retorno voluntario, y hay otros que simplemente se han ido de Aranda para buscarse las alubias en otro lado. Así de sencillo. La crisis se nota y, como ya hemos hablado más de una vez, la crisis aquí en Aranda repercutió en primer lugar en los trabajadores eventuales y en segundo lugar en los emigrantes, porque sus contrataciones son más precarias en la mayoría de los casos que en los trabajadores de aquí.